hogar no puede compararse con ningún otro hogar. Tiene que escribir su propia historia. Siempre lo he dicho. O sea, jamás nos vamos a... O sea, nos encantaría tener la vida cómoda. Creo que todos buscamos la comodidad, buscamos un sustento diario, buscamos la felicidad, la paz, la armonía. Creo que es algo natural del ser humano, ¿no? Pero el problema de nuestra sociedad, y me atrevo a decirlo de muchos, y yo creo que yo era uno de esos hace mucho tiempo atrás, que nos comparábamos. Y tú dijiste algo muy, 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 muy bonito. O sea, el ser humano es maravillosamente creado a la perfección por Dios. Entonces, cada uno tiene una misión en esta vida. Si te casaste con tu esposa o tu esposo, tienes que saber que tú tienes una misión y tienes que descubrirla. ¿Cómo le vaya al frente? ¿Cómo le vaya al lado? ¿Cómo le vaya a esas parejas que conociste en internet? Es problema de ellos, es tu problema. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque si te das cuenta hoy en día, que para mí es una vergüenza como ecuatoriano, tanto escándalo de corrupción, ver a tantos conocidos, ver a gente joven con quizás muchos con buena carrera, que tú los admirabas en algún momento, ahora tú los ves denunciados, presos, investigados por corruptos. Entonces, te das cuenta que el país, si hablamos de planificación, el mismo país al que somos parte, no nos ha enseñado eso. Así es. Este país nunca, dime qué plan o qué programa de planificación hay del Ecuador de los últimos 50 años que puedas hoy en día decirse a cumplir. Todos los gobiernos improvisan. Cada gobierno genera su propia política pública, ¿verdad? Entonces, si eso lo trasladamos a los hogares, ¿cómo podemos pedirle hoy en día a un joven de 18 años que crea en la planificación, por más que tú y yo se lo pongamos como ejemplo? Si te das cuenta, nuestro país tiene que renacer. Las personas que están en esos puestos públicos tienen que ser personas más conscientes del ejemplo que están enviando a nuestros hijos, ¿no es cierto? Pero lo dije solo como para una como reflexión. Ahora, si no podemos cambiar la clase política, si no podemos cambiar digamos, la mala conducta de los que nos administran, bueno, nosotros, como padres de familia, los que nos están escuchando, podemos cambiar esa historia. Primero, con buenos hábitos. Segundo, con buenos deseos. Tercero, no compararse con ningún hogar, con ninguna familia. Agradecer por lo que estás recibiendo, administrarlo siempre de la mejor manera. Porque el dinero, si el dinero es mal administrado, y mi abuela decía, ¿no? La plata es, pero mi abuelito, si la plata, bueno, no es tan real, pero bueno, tiene algo de lógica. Si la plata tú la tratas mal, te va a ir. O sea, tú al dinero no lo tratas con delicadeza, no con amor, porque no, al dinero no hay que amarlo, pero con delicadeza hay que saber administrarlo para que así sea, tenga una buena dirección. Y si tiene que regresar a ti es porque sabes si es un buen administrador. Entonces, yo por qué insisto en esta parte, porque siempre creo que hoy en día tenemos una gran responsabilidad. Personas de tu generación, de mi generación, podemos cambiar la mentalidad de este país con nuestros hijos. Nosotros podemos hacer un cambio. Si supimos los errores que cometimos, y estamos conscientes que no los vamos a volver a cometer. Tenemos un tesoro, es un tesoro que podemos compartir porque realmente lo que el país necesita y los hogares ecuatorianos necesitan es esa motivación de que, ok, tenemos que rectificar, no podemos seguir pensando igual, no podemos seguir pensando que siendo un país pobre, yo tenga que estar pensando en que... Y compararme con la familia que, no sé, si en Nueva York tiene una casa que le cuesta 600 mil dólares, 800 mil dólares, claro, pero en Nueva York, en Estados Unidos, las hipotecas pueden tomar hasta 50 años. Y puedes pagar, toda la vida vas a pagar una casa y no es tuya, ¿no es cierto? Entonces, no es comparable. Tenemos que aterrizar como sociedad. Y si queremos nosotros aconsejar a la gente que nos está escuchando, cómo administrar, darle la importancia a las finanzas personales. Tenemos que comenzar por nosotros mismos, ser meticuloso, saber que
si nosotros no le damos la importancia al uso del dinero, hacia dónde lo estamos dirigiendo, no nos estemos quejando después. ¿Por qué? Porque un banco, una tarjeta de crédito, vive de nosotros. Nosotros somos sus generadores de ingresos. Por cada servicio que nosotros le pedimos a ellos, nos van a cobrar. En centavito, ellos hacen millones.